Representantes de varios sectores comerciales se unen a la comitiva que este 14 y 15 de noviembre viajará a Estados Unidos para reactivar el Consejo de Comercio e Inversiones TIC. Evaluar aquellos temas que pueden ser considerados sensibles para ambas partes y dejar una agenda prevista para los próximos meses. Cámara de Industrias, va al Comité Empresarial, va a las dos cámaras de comercio, tanto de Quito como Guayaquil. Según el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, el encuentro con el principal socio comercial dinamizará la economía, brindando competitividad a los productos ecuatorianos en el mercado internacional. Cuando hablamos de acercamiento a socios comerciales, no es un tema de pérdida de soberanía, no es un tema de venta de país, por favor. Es un tema de fortalecer relaciones comerciales con otros países. Campana también confirmó que visitará China. El 9 y 10 de diciembre estamos viajando a China. Está confirmada una visita del señor presidente de la República a China, en donde también tenemos que mantener una muy buena relación. China es un país importante para el Ecuador. Como parte de la política de Estado de atraer inversión extranjera y expansión regional, en Milagro, provincia del Guayas, Queracisa oficializó la inversión de más de 11 millones de dólares para la construcción de una planta de cerámica. Estamos todas las semanas ya colocando primeras piedras, inaugurando nuevas empresas. Confiamos en el gobierno nacional. Las políticas de apoyo a la industria. Nuestra ciudad de Milagro de esta manera se va a desarrollar económicamente y va a crear también fuentes de empleo. Mariuxi Buenaño, Telediario.